sobrevolar. Sobrevolar ya sea por arriba del huracán o dentro del huracán, ¿ok? Pertenece a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, no nada más hay uno, son 10. Y los cuales, bueno, ahorita lo van a conocer. Adelante. Bueno. Si notan, es un avión relativamente pequeño. Pequeño, pero con grandes diferencias con respecto a un comercial. Una de ellas es que estos son los asientos. Nada más. Muy incómodo. Lo bueno es que nada más viajan 5 personas, que es el piloto, el copiloto, un navegador, un meteorólogo y un operador que se encarga de las ondas del... que es el que pone el operador de las ondas, ¿ok? Vale. Como ya les había comentado, bueno, tiene como objetivo sobrevolar, ¿para qué? Para poder medir presión, temperatura, humedad, intensidad y dirección del viento. ¿Cómo lo hace? Bueno, hacen paso. A través de esto, denominado sonda, que aquí tiene los sensores. Bueno, se avienta y conforme va cayendo, bueno, que tiene un pequeño paracaídas, entonces conforme va cayendo va haciendo la medición, ¿ok? Una vez que ya fue aventado y comenzó a recibir información, entonces aquí es donde se están registrando todo lo que va midiendo él, bueno, lo está registrando. ¿Ok? Y una vez que ya lo tiene aquí, bueno, se envía vía satélite ya a los respectivos organismos, ya sea el Servicio Nacional de Huracanes en Estados Unidos, el Servicio Meteorológico Nacional aquí, y para poder hacer el pronóstico de la trayectoria y de la intensidad. Y una vez que está eso, bueno, ya nosotros como meteorólogos emitimos los distintos avisos para que ustedes no se den afectados. ¿Ok? Gracias. Hey. Nada. Muchas gracias. No se preocupe. Adelante. La cabina no se puede pasar. No, la salida está ahí. Agárrate. Sí. Stephanie. Qué loco es esto. ¿Se cambia? Hasta la cocina. No. No. No, ni a la cocina ni a la cabina. Ay, no quieren la foto. Una sonrisita. ¿Otra? Gracias. A ver, por último. Adiós. ¿Y cómo se llama bien? ¿Casa Huracán? Rayito. ¿Rayito? Hey, you got some almonds in there too.